High quality social services. Bienvenidos a Cafecito Conjunta. Hoy vamos a estar hablando de la violencia doméstica. En el 2019, aproximadamente 18 organizaciones prohibieron servicios a aproximadamente a 30.000 adultos. Aproximadamente 40.000 son víctimas de violencia doméstica y aproximadamente 5.000 son niños. Mi nombre es Rosaida Maldonado, soy asistente social de Junta Acción Progresiva aquí en New Haven. Junta es una organización sin fines de lucro por los últimos 52 años sirviendo a la comunidad en general. De antemano, si está experimentando o ha sido víctima y necesita ayuda o simplemente hablar con una persona, puede entrar a la línea de ConnecticutSafeConnect.org o puede comunicarse 24 horas al día, 7 días a la semana, o enviar un mensaje de texto al 888-774-2900. Nos gustaría hacer todo lo posible por ayudar. Hoy hablaremos sobre la violencia doméstica, la planificación y la seguridad. Nuestra invitada es la señora Wanda Gaines. Ella es la directora de la coalición de Conérica contra la violencia doméstica. También va a estar mi compañera de trabajo, Adri Adriamonte. Ella es asistente legal de inmigración en Junta. Para comenzar, buenos días, Wanda. Gracias por acompañarnos y ser parte de Cafecito Conjunta. Buenos días, Rosaida. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Participando y hablando de la doméstica violencia. Ok. So, Wanda, tengo una primera pregunta. ¿Qué es la violencia doméstica? Bueno, la violencia doméstica, ¿verdad? Es un patrón de comportamiento abuso en una relación íntima, ¿verdad? Una pareja intenta controlar y dominar a la otra, ¿verdad? El comportamiento puede, ¿verdad?, ser verbal, psicológico, físico o sexual, económico o tecnológico, abusivo, y la víctima se siente asustada, ¿verdad? Okay. Confundida, dependiente y asegurada, agredir, amenazar o acechar a una pareja íntima en un delito en el estado de Connecticut. Ok. So, ¿qué plan de seguridad podemos utilizar como víctima de violencia doméstica? Bueno, el plan, la planificación de seguridad, ¿verdad?, el proceso de comprender la perspectiva del sobreviviente, el trabajador con él y ella, ¿verdad?, para crear un plan de seguridad y un plan para avanzar en la vida, ¿verdad? Cada plan de seguridad será diferente para cada víctima de violencia doméstica, porque sabemos, ¿verdad?, que las víctimas tienen diferentes casos. Okay. Un plan de seguridad incluye estrategias que coinciden con las necesidades y deseos
de los sobrevivientes, que puede incluir permanecer en la relación, ¿verdad? Puede ser un plan de seguridad a corto y largo plazo, ¿verdad? Aunque no podemos juzgar a esa víctima si se quiere quedar con el abusador, podemos ayudarle a reconocer, podemos ayudarle a hacer un plan de seguridad para ella o él. Es importante que nosotros le educamos cómo hacer ese plan. No solo ayudarle a educarle, podemos decirle, ¿verdad?, que cambie la rutina. Entonces son los que nosotros incluimos en el plan de seguridad. Cómo cambiar la rutina, cómo tener ropa, ¿verdad?, de emergencia en otro lugar. Y eso nosotros lo pedimos ayudarle a los sobrevivientes cuando ellos llaman a la línea. ¿Podrías darme algún ejemplo de un plan de seguridad como por la experiencia, por su trabajo, o tal vez como experiencia siendo víctima de la violencia? Bueno, un ejemplo que le puedo dar, como le digo, que los casos son diferentes. Una persona, ¿verdad? Una víctima llama a la línea, ¿verdad? Okay. Y sabemos que el plan de seguridad, las víctimas siempre lo hacen ellas mismas. Uh-huh. Le podemos, ¿verdad? A decirle, ¿verdad? A orientarle, que si están en peligro, que primero llame a 911, ¿verdad? Entonces, pues, si están en peligro en ese momento, ¿verdad? Nosotros le podemos ayudar, ¿verdad? Y llamar a la policía uh-huh. y estar con ellos en ese proceso y no dejarla sola. También podemos, en el plan de seguridad, nosotros le damos opciones, ¿verdad? Que primero, como le estaba diciéndole, nosotros le dijimos, ¿verdad? Tener las ropas en otro lugar. No solamente las ropas, tener el dinero, un dinero para artículo. Que ellos puedan usar, ¿verdad? Los documentarios. Yeah. Porque si se tienen que ir de emergencia de su casa, que ellos tengan eso en otro lugar. Que no que si se tienen que ir de emergencia, que no tienen que estar buscándolo, que se vayan, ¿verdad? Otro plan de seguridad que también nosotros incluimos es que es importante que digan a otro lo que están pasando, ¿verdad? Que usen un code, que voy a llamar a mi mejor amiga, ¿verdad? Y le diga a ella, mira, si yo te digo, ¿verdad? Por el teléfono, dame café. Okay. Y eso lo usamos siempre, dame café. Uh-huh. Ese es el code que yo voy a usar para que tú llames a la policía y le diga, mira, manda a la policía para mi casa. Okay. Y también no solamente para que educar una amiga y también a los niños, ¿verdad? A educar a los niños, mira papi, si tú ves lo que está pasando en casa, si yo te digo a ti, dame a screen, ya tú sabes, vete al cuarto y llama a la policía. Okay. Eso es lo que nosotros hacemos en el plan de seguridad, orientar, no solamente eso, cambiar la rutina, si tienes que ir para el trabajo, cambia tu rutina, porque ya sabes que los abusadores saben la rutina de nosotros. Tenemos que romper esa rutina. No solamente para el trabajo, también educar a los doctores. Mira, yo estoy pasando por esto. Si vienen aquí, por favor, no le den mis informaciones. No solamente al doctor, a la escuela. No deje que mi esposo venga a buscar a los niños también en la escuela. Son cosas así, nosotros lo ponemos en el plan de seguridad, ¿verdad? No solamente los niños, los animales. No dejen los animales en su casa porque sabemos que los abusadores maltratan a los animales. Mm-hmm. So, todo eso nosotros incluimos en el plan de seguridad. Okay. Entonces, a nosotros también le damos informaciones que también hay clínicas que si se tienen que llevar los animales, ¿verdad? No son muchas, pero también hay clínicas que ayudan con los animales para víctimas de doméstica violencia. También nosotros le dijimos que hay un app en el teléfono que puede ayudarle, cuando están pasando con maltrato o threats, que ese teléfono
que nosotros le damos le enseñamos a la víctima, a la sobreviviente, que ellos pueden utilizar ese teléfono y graban todo para que ellos puedan a llevárselo a la policía. Okay. So, por mi experiencia, yo fui víctima de violencia doméstica. Era más como codependiente de esa persona, porque en ese momento yo no trabajaba. El que suplía todo era él. So, ¿qué puedes hacer o cuál es el plan de seguridad que tiene podemos nosotras como víctimas si es que somos codependientes del abusador? Bueno, sabemos que uno de característico, ¿verdad?, de doméstica violencia es la financiera, ¿verdad? Hay muchas víctimas que llaman, que no tienen teléfono, ¿verdad? Okay. Y nosotros les orientamos que no solamente que no tienen no tienen trabajo, que pueden vender, ¿verdad?, comida y ganarse un poco de dinero. Esas son cosas simples. Velar al niño de la familia para honrar dinero. Okay. También podemos decirle si tienen que vayan para atrás para la escuela, el gobierno también ayuda para que ellos se puedan coger certificado, para que ellos okay. se puedan para echar para adelante, ¿verdad? Esos son recursos que nosotros también le educamos. So, otra pregunta que tengo, cuando el abusador es usuario de droga, so, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿O cuáles son las recomendaciones que usted tiene como agente? Bueno, primero tenemos que, eso sí es, se quiere ayudar, ¿verdad? Hay grupo de servicios que él puede utilizar. Pero eso estoy diciendo, si él quiere, porque tampoco podemos enforzar. Pero le podemos educar que hay servicios que nosotros podemos hacer por familia. Hay grupo que él puede hablar con clinicians, que le podemos ofrecer, pero estoy diciendo otra vez, si él está, se quiere rehabilitar. Exacto. Ok. So, tengo un caso personal de una participante, obvio no voy a mencionar el nombre por protección a la participante, pero ella tiene una condición de salud mental. El esposo es el encargado. So, ella me comenta que él abusa sexualmente de ella y le tiene toda la información, lo que es identificación o tarjeta del banco con él. ¿Cuál es el proceso? Ella dice que ha llamado a la policía y que la policía no ha hecho absolutamente nada. So, ¿habrá un centro o un lugar especial donde se pueda enviar a ella que reciba ayuda? Bueno, ella puede llamar a la línea de nosotros. Nosotros tenemos clinicians que pueden hablar con ella, pero el abuso sexual, eso es tráfico humano también. So, tenemos que coger todo eso bien importante, toda la información y hacerle un plan, ¿verdad? Porque tenemos que ayudarla a ofrecerle los servicios que ella necesita. Y más importante, preguntarle si ella quiere salirse de esa relación, porque hay ayuda. Lo único que ella tiene que es llamar a la línea, conectarse, hablar con las consejeras que están ahí 24 horas, que puedan hablar con ella y hacer un plan con ella. Ok, perfecto. So, ¿cuáles son los recursos para las madres que abandonan el hogar cuando se llevan a los hijos? ¿Se meten en algún tipo de problema por sacar al menor del hogar o por dejarlo con el abusador? ¿O se pueden meter en algún tipo de problema por llevarse al menor para protegerlo del abusador? Bueno, yo te puedo ayudar ahí con esa pregunta, Wanda. Legalmente es ilegal llevarse a un niño especialmente okay. fuera del estado por cualquier razón que no ha sido... válida por la corte
o una obligación en papel de la corte. En ese momento, yo creo como paralegal que casi siempre lo que uno quiere es involucrar la oficina del fiscal, involucrar a los servicios al Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Familias y Niños. Casi siempre en ese caso, una manera ligera de reaccionar es hablar con la escuela de los niños, llamar a Safe Connect. En junta también nos podemos ayudar. Conocemos muchísima gente en CUIF, la señora Nilda Rivera, que trabaja con nosotros. Allí en junta a lo mejor la han visto. Ella también lo puede asesorar. Y si la corte cree, especialmente ahora en la edad de COVID, que los niños están mejor en la custodia suya, le pueden dar una orden de restricción. Y ahí, Wanda, yo sé que tú nos puedes explicar un poquito más ese tema. Sí, con nosotros, ¿verdad? Por el COVID-19, ¿verdad? El Poder Judicial de Connecticut ha reducido el número de tribunales abiertos, ¿verdad? Uh-huh. Así como el horario de funcionamiento de los tribunales que permanecieron abiertos, ¿verdad? CCAVD trabajaron con el Poder Judicial y el gobernador Lamont para establecer un proceso mediante el cual la víctima, un tercero en su nombre, puede completar todo el proceso de solicitar de orden de restricción en la línea de Safe Connect de nosotros, ¿verdad? Okay. El Safe Connect y nuestra, los miembros de nosotros, que son los 18, están disponibles para ayudar a la víctima con este proceso, ¿verdad? Nosotros guiamos a la víctima a través del proceso de forma de remoto, ¿verdad? Escribimos la aplicación sobre el comportamiento de la víctima y nosotros también presentar la fórmula electrónica a la solicitud en nombre de la víctima, ¿verdad? Nosotros hacemos el proceso, hacemos las aplicaciones y la mandamos. Y una pregunta para ustedes dos, Rosie y uh-huh. Wanda. Cuando una persona va y obtiene una orden de restricción, ¿en ese momento le preguntan sobre su estatus inmigratorio? ¿Wanda? Bueno, nosotros, yo no hago ese proceso, ¿verdad? Pero que sí, ellos le preguntan. Y ellos, como quiera, hacen, si están con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos abogados que le ayudan con eso, con la aplicación, con el proceso, pero sí, nosotros preguntamos, pero como quiera, nosotros les ayudamos. Okay. Aunque para pedir una orden de restricción, por experiencia, siempre preguntan el estatus migratorio. Pero aunque la persona sea una persona sin documentos, no deja de recibir la ayuda. Exacto. So, hay otros beneficios al no tener documentación. Hay otros tipos de beneficios los cuales ellos podrían aplicar para entonces así recibir un estatus aquí en el país. Exacto. ¿Ya? Yeah. So, yo tengo una pregunta. ¿Debe esperar una víctima estar fuera del hogar para solicitar el divorcio? ¿O puede solicitar el divorcio estando con el abusador? Bueno, por eso se pone mucho énfasis en el safety planning, el plan de seguridad. Okay. Es distinto para todas las personas. Okay. En mi lógica, si una persona se quiere divorciar, aunque estén bien y no haya un problema de violencia doméstica, es mejor esperar estar fuera del hogar, porque esos documentos oficialmente, o sea, legalmente, hay que darle una copia a cada parte del divorcio, o sea, a la mujer y al marido igual. Entonces, en esos momentos, la situación se puede agravar, o sea, se puede empeorar el momento de la violencia doméstica porque se va a alterar
el que recibe, mujer o hombre, el que recibe el divorcio que está causando la violencia doméstica, okay, se puede enojar y bueno, ya la situación no va bien. Okay. Eso es lo peor, que fuera y que después soliciten el divorcio. Esos son los más, peligrosos momentos. Y mientras tanto, una cosa que se puede hacer es documentar la violencia para que cuando usted vaya a solicitar el divorcio, por lo menos ya ahí tenga que usted no abandonó el hogar, o sea, se tuvo que mudar porque hubo violencia doméstica. Ok. So, creo que tengo una última pregunta. Ella, Wanda, usted dice que la víctima debe tener, por ejemplo, ropa o algún, you know, artículos de primera necesidad en algún otro lugar por si acaso tiene que huir del hogar. Pero yo también creo que debe de ser, por ejemplo, documentos importantes, tal vez como copias del certificado de nacimiento de ella o de los hijos, copias del seguro social, algo así, porque pues no sabemos el tiempo que vaya a estar fuera del hogar, o si ya después no pueda regresar, o tal vez el abusador los rompe, o puede ser que los queme. So, ¿usted cree que es recomendable obtener esos documentos ya con otra persona, o simplemente cargarlos con nosotros como...? No, 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 no. Tenerlos en otro lugar. En otro lugar. Sí. Ok. Okay. So, ahora, aquí mi compañera de trabajo, Adri, ella tiene unas preguntas ya en relación con lo que es inmigración. ¿Ok? So. ¿Me la puede hacer? Oh, bueno. La tres conversamos. Oh, ok, perfecto. So, una de las preguntas que mayor Adria tiene cuando un participante la llama. El temor. Son indocumentados, pero tienen miedo a llamar a la policía, hacer un reporte a la policía, porque piensan que ICE los va a ir a buscar a su casa. Cuando una persona indocumentada, puede ser un hombre o una mujer, hace una llamada al 911 por violencia doméstica, ¿eso es confidencial o automáticamente la policía da parte a ICE? Bueno, uno de los problemas que están pasando en Estados Unidos es que Donald Trump ha enforzado muchas leyes nuevas de inmigración, y en eso el entendimiento entonces es muy amplio para cada departamento de policía reaccionar. Hay departamentos de policía que especialmente durante COVID no van a llenar el precinto con más personas en sitios muy populados como el Bronx o Manhattan. En Nueva York lo conocen como sitio santuario porque son tanta gente y tanto indocumentado que si llaman a ICE cada vez que haga una persona indocumentado, no va a haber espacio. Entonces, ¿qué hacen? Ellos cada vez que lo llaman y llegan a la escena de un crimen, ellos determinan si deben de llamar a ICE o no. O sea, hay que asumir que sí lo van a llamar, porque siempre hay que protegerse. Por eso yo creo que la información y las maneras de CCADV, donde trabaja Wanda Gaines, es muy importante tener un plan de seguridad para evitar esos momentos donde ya no hay ningún otro escape, ningún otro remedio. Pero vamos a decir que ya está ahí en el peligro. En Safe Connect, una de las cosas que me encantó aprender es que hay un número donde usted puede llamar. Usted llama a ese número, envía un text y en ese momento ellos le dicen lo que es correcto para usted en ese momento. Puede ser que le digan, vamos a reunirnos en una bodega, vamos a reunirnos en Walmart, donde hay mucha gente y el acosador no la va a seguir. O le va a decir, voy a ir a tu trabajo, donde tu esposa le va a dar miedo llegar a acosarte o a darte golpe. Uh-huh. Y así hacen un plan. Safe Connect se va a asegurar que usted esté bien
y que no esté en peligro, ellos no van a llamar a ICE. Pero, de nuevo, si usted está siendo, si usted en el presente es víctima de violencia doméstica y su vida está en peligro, aunque sea indocumentado, debiera de llamar a la policía porque su vida es más valiosa que su estatus inmigratorio. No importa lo que usted oiga en la noticia, usted sigue una persona importante y no se debe dejar maltratar. Okay. So, ¿cuál es el tiempo que tiene una víctima para hacer un reporte a la policía? ¿Automáticamente, después de 12 horas ya no tiene validez, después de 24 horas no tiene validez, o no hay un tiempo límite para hacer una querella? Nunca hay límite para reportar acoso, violación, violencia doméstica, abuso a los niños, abuso a los ancianos. No hay límite. Siempre puede llamar, hay muchas maneras de hacerlo, lo puede hacer medio su médico, por medio de la escuela de los niños, por su iglesia. En junta lo podemos ayudar, no lo hacemos en casa, pero estamos bien conectados. Puede llamar a Safe Connect, puede llamar a CUIF, donde está la señora Nilda Rivera, pueden llamar a CCADB, donde está Wanda. Creo que me falta otro sitio. Y puede llamar a la oficina del fiscal directamente. No tiene que ser el departamento de policía. Y si tiene los recursos, puede hablar con un abogado que le informe cómo puede hacer. So, hay los lugares, los shelters o las casas de cuidado, ¿son en todo el estado o solamente algunos lugares estratégicos? Wanda, ¿me puede ayudar con esa pregunta? Nosotros tenemos 18 en el estado de Connecticut completo. Okay. En todos los lugares. Okay. So, aunque la víctima, por ejemplo, si la víctima es en Hartford y no puede quedarse en Hartford, ¿la pueden trasladar a New Haven si es que hay un lugar en New Haven? Nosotros... lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros llamamos a todas las shelters y si hay abierto, ahí la ponemos. Si ella es de Hartford, no la ponemos en Hartford por seguridad. Seguridad. Ok, perfecto. Ok. So, si las víctimas de violencia doméstica son menores de 18 años, porque hay muchas jóvenes que se casan muy pronto. Pero si las víctimas son menores de 18 años y están pasando por esa situación, al llegar la policía, ¿la entregan nuevamente con los padres o automáticamente ya la envían a un shelter porque ya están emancipadas? Ya son, you know, tienen hijos a 18 años. ¿Cuál es ese proceso? O sea, ¿es totalmente diferente como una persona adulta o es como una adulta emancipada? Es diferente. Por eso que tenemos que preguntarle tantas preguntas. Porque primero, si es menor de edad, tenemos que preguntarle si ella es una child trafficking. Por eso que tenemos que estar dándole tantas preguntas para ver, primero, si la mamá le dio permiso estar con ese hombre. Y si ese hombre es la edad. Por eso que ella tiene que llamar a la línea, a nosotros le damos todas las preguntas, y si es víctima, las vamos a buscar. Tengo, me vino esa pregunta a la mente. Y por esa pregunta ahora a mí me llegó una a mí también. Yo tengo un niño de 16 años y yo me mantengo alerta a todo lo que él hace en Instagram, Facebook, ahora que todo por Zoom, en Google Meets, y los amiguitos. Si un niño menor de edad tiene una novia, un noviecito, y siente que lo están acosando, como yo vi aquí que dice que parte de la violencia doméstica es el abuso tecnológico. Y vamos a decir, la novia crea un Instagram nuevo después que la bloqueó,
para ver los mensajes, para ver quiénes son su amigo, y él la vuelve a bloquear y después le manda algo por WhatsApp. ¿Han visto esos casos y qué consejo le darían a los jóvenes? Eso es stalking. Y eso stalking. Se puede, sí, eso es spyware stalking. Okay. Y eso sí se puede, ellos pueden ir preso. Sí. Tienen que llamar a la línea de nosotros, conectarse con nosotros, porque ahora también no solamente ellos necesitan también con Cereja. Ellos también necesitan a hablar con alguien, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros les damos todo ese servicio que ellos necesitan. Y también le podemos ayudar a conectarlo con un abogado que también están conectados con nosotros. Y también le podemos, hay otro servicio que ellos cualifican. Okay. So, es violencia doméstica, aunque un padre... que tenga a su hijo los fines de semana le tire fotos en partes privadas, ¿eso también es violencia? Sí, viene siendo una subcategoría de violencia doméstica, okay. Pero en realidad ya estamos hablando de abuso sexual hacia un menor, que en realidad en los ojos de la corte viene siendo un cargo mucho más grave. Okay. Doméstica, porque en los casos, y Wanda me corrige si estoy mal, en los casos de violencia doméstica, la corte lo ven como por aumento. O sea, okay. si es la primera vez que pasó y no fue nada, o sea, grave, que nadie estuvo en el hospital o fue una pelea que se empujaron, resuelven el pleito, como dirían los dominicanos, que cada uno se vaya por su lado y ya. Pero si vuelve a pasar, la frecuencia con cual ocurra, toda esa cosa lo van tomando en cuenta. Entonces, por ejemplo, si hubo si hay una llamada de violencia doméstica donde hay un arma de fuego, es mucho más grave que un pleito de discusión que había mucho ruido y el vecino llamó. Un golpe o herida, Exacto. Yo lo tomo más en consideración. Lo que usted dijo de tiraje de trato, eso es bien serio. Ok, pero ya eso... no caería como violencia doméstica, ya eso es como abuso sexual. Okay. No es, preguntas que vienen a la... Claro, okay. Sí. Es igual que un tema que en la cultura de nosotros se discute mucho con los americanos, es que si a los niños se le dan golpes. Okay. Yo, por ejemplo, con los médicos de los niños, me dicen, bueno, los niños hay que regañarlos. Hay que decirle no. Ahora, razonablemente, si a un niño tú le das por la manita y te dice no me haga eso y se va corriendo, es algo normal en criar un niño. Pero si tú le das a un niño en la mano y dura un día sin poder mover la manita o utilizarla, ya entonces ahí uno se tiene que hacer la pregunta. Estoy tratando a niños con delicadeza. Y también en junta, en CUIF, en muchos lugares, hasta su propio médico, si usted se siente estresado con su niño o la carga es mucha, puede hablar antes que sucedan esas cosas para que le den un trabajador social o un psicólogo que lo pueda ayudar en sus conflictos o preocupaciones de familia. So, no es lo mismo un golpe en la mano para que no toque a un puño en la espalda que le rompa las costillas porque lo tocó, lo rompió, ¿me entiendes? Hay distintos métodos para regañar. Y yo sé, porque tengo una nieta de un año y tantos meses y así estoy. No toques, pero es razonable. Yo sé de muchos casos de papás que han llevado a los hijos al hospital con la cabeza rota o con un brazo roto. Eso ya es violencia, porque uno no puede reprender a los hijos así, tampoco. Exacto. Igual que todo lo que conversamos temprano en la conversación, todo aplica a los niños, el abuso físico, el abuso emocional, sexual, económico y tecnológico, o cualquier combinación de esas cosas. Una nota para la persona indocumentada, que me lo encontré muy raro, pero interesante al mismo tiempo. Antes de COVID, allí en la oficina, yo tuve una conversación sobre un permiso de trabajo, Green Card.
donde la persona la amenazaban que si, oh, si tú te vas de aquí o si no estás conmigo, yo voy a llamar y te van a quitar la residencia, te van a quitar el permiso de trabajo. Eso no es así. Después que inmigración te da a ti un estatus, fue por una investigación y una entrevista de tu persona propia. No tiene nada que ver con el matrimonio. Okay. Ahora, si la base de esa residencia fue tu matrimonio y se convierte en una situación de violencia doméstica, entonces ahí ya usted califica para otra clase de consideración ante los ojos de inmigración. Igual si no son casados y solo conviven, y esa persona es ciudadana y lo amenaza, oh, no te voy a dar los papeles, o te lo voy a quitar, la petición que te puse, cualquier cosa así. Hay una visa disponible para las personas indocumentadas que son víctimas de un crimen a las manos de un residente permanente o de un ciudadano americano. Okay. Para documentar y para que esa aplicación se apruebe, tienen que involucrar a una tercera parte. O sea, si usted tiene un trabajador social de los niños en la escuela y usted va y le explica lo que dice, esa persona le puede escribir un testamento que diga, mira, yo apoyo la visa de esta persona por X razón. Uh-huh. En los casos más graves, hay fotos de los golpes, uh-huh, hay testamento de los fiscales, lo hemos visto. Pero sí, deberían de saber que hay una opción para, en esos casos, para esas situaciones extremas, uh-huh, donde ya el abuso incluye todo lo que hemos hablado. Y además de eso, la persona la amenaza con que le va a quitar su estatus inmigratorio. No tienen el poder de hacerlo, es mentira, y la están mortificando, sencillamente. Ahora vino a mi mente un caso que tú conoces muy bien. Él es ciudadano americano, pero él es la víctima, porque su hijastro. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de él como ciudadano americano? Bueno, una de las desventajas es que cuando uno llena una petición, uno tiene que dar un testamento económico. Uh-huh. Que dice, mientras esta persona esté en Estados Unidos, yo soy responsable por ello y su bienestar económico. Uh-huh. Si esa persona termina en una situación bien difícil donde necesita el recurso del gobierno, el gobierno lo que hace es que dice, no, te toca a ti, Pepe, mantener a Juanita. Bueno, esa es una de las desventajas. Una de las ventajas es que si esa persona no tiene sus documentos oficiales, o sea, si no es ciudadano americano, uh-huh, o sea, no ha hecho la ciudadanía, se puede hacer algo. Okay. Cuando llegue la fecha de la corte, usted va y se presenta allí en la corte y le dice al juez o al oficial de inmigración, mira, está pasando X cosa, yo no sé dónde están, no tengo sus posesiones, okay, se mudaron y jamás lo ha vuelto a ver. Okay. Entonces ya ahí el juez ve que usted es una persona con honor, que está siendo honesta y sencillamente está en una situación difícil. Okay. También se han visto casos bien temprano, o sea, vamos a decir, la petición yo la envié hace 3 meses, todavía no han visto ninguna cita y ya yo me quiero divorciar porque hubo violencia doméstica. Uh-huh. Yo le puedo escribir una carta y enviarle el divorcio a inmigración con una carta explicando lo que está sucediendo. Entonces ahí, si inmigración le quiere dar la residencia, la hacen por su propia parte, pero no a base del divorcio. Ok, ya entendí. Sí, me vino eso, Ana. Yeah. So, Wanda, nuevamente, para que puedan comunicarse con usted, voy a dar el correo electrónico, es ConnecticutSafeConnect.org, o pueden comunicarse al 888-774-2900, ¿correcto? Correcto. 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Los servicios son en español o son bilingües? Son bilingües. Ok, perfecto. Okay. En estos momentos, por la pandemia, estamos trabajando desde la casa, remotamente, pero pueden comunicarse con nosotros al número principal, que es el 203-787-0191.
Si desean comunicarse con Adria remotamente, pueden llamarla al 716-262-9309. Si quieren comunicarse con mi persona, pueden comunicarse al 716-262-9341. So, estamos sirviendo de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Eso es si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, si desean, you know, algún tipo de ayuda, estamos cordialmente para servirles. So, no estamos en la oficina, pero aún seguimos trabajando desde la casa. Y les recordamos que si tienen algún interés en un asunto particular y les gustaría que oír sobre el tema o escuchar sobre el tema en Cafecito Conjunta, nos puede hacer saber por Facebook o a info@junta.org o sencillamente pueden llamar a la línea principal y conversar con Julinette y dejarle ahí su opinión. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.